tardes. Hoy estamos con el concejal de deportes de este consistorio, de Almonte, el Rocío y Matalascañas, y vamos a hablar con Iván Hernández de qué posibilidades tenemos en nuestros municipios de hacer deporte. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Claro que sí, Iván, que hemos tenido que adaptar todos los formatos. Pero bueno, sí que es cierto de que lo que mejor sabemos el ser humano es reinventarnos, ¿eh? Exacto. ¿Cómo estáis desde el área deportiva? Bueno, estamos con las limitaciones propias del actual estado de alarma, pero bueno, estamos trabajando con muchas ganas, seguimos nuestro día a día, avanzando en lo que podemos hacer, porque tenemos ideas, bueno, que todavía no podemos comentar, pero las tenemos en la cabeza y estamos trabajando sobre ellas. Y ahora mismo, pues, con esa limitación, pero dando un servicio en determinadas áreas deportivas y, bueno, con todo el personal, tanto de mantenimiento, consejería, limpiadores, todo el personal del área de servicio de deporte, desde el técnico hasta el último trabajador, aquí con mucha ganas. Y bueno, con esa gana tenemos que seguir, ¿no? En estos tiempos tan difíciles. Y ahora mismo lo que nos va marcando la ley. Estamos abriendo poco a poco nuestras instalaciones deportivas. Ahora mismo se está trabajando a puerta cerrada, pero con determinadas áreas, como te comentaba antes, con determinados espacios dentro de lo que son las instalaciones deportivas. Por ejemplo, vamos a hablar, en el Rocío y en Matalascañas, ¿se puede hacer deporte fácilmente en las áreas públicas? Coméntanos. ¿Y en Almonte qué espacio tenemos para ello? Sí. Te tengo que matizar una pequeña cosita, ¿vale? En el Rocío sí tenemos abierta la pista de tenis, porque en el Rocío también tenemos tenis. La de Matalascañas de momento está cerrada, lo que son las instalaciones deportivas, como bien dice, en vía pública. Sí se puede salir, se puede hacer bicicleta, se puede salir a correr. Y en Almonte lo que tenemos abierto es la pista de atletismo, la pista de tenis y la mesa de ping-pong, que se puede utilizar también. En el Rocío, como te comentaba, tenemos la pista de tenis que también se puede utilizar, se puede reservar. En la pista de atletismo, pues hemos previsto un aforo máximo de 10 personas, porque son las que se pueden, digamos, permitir ese aforo. Tanto en vía pública como para reuniones en los espacios públicos, y hemos tomado esa referencia para que no haya problemas con la distancia y no tengamos problemas de seguridad. Y en la pista de tenis, pues entramos por pareja, se puede utilizar la pista de tenis, se tiene que hacer la reserva, que no se puede hacer, evidentemente, no se puede hacer presencial, y no tiene que ser mediante el programa informático o vía telefónica, que vía telefónica se le hace la reserva. Y lo que haríamos es utilizar el mecanismo del monedero mediante el programa informático, y la pista de atletismo pues se necesita también cita previa, pero no tiene ninguna cuantía económica, porque la pista de atletismo es gratuita. Bien, sabemos que en sí todas las clases están suspendidas, evidentemente por ley. Eso sí, pensando de cara a septiembre, ¿se prevé abrir algún plazo, no sé si esta semana o ya lo hablaremos un poco más adelante, de la próxima temporada? En cuanto a escuelas deportivas te refieres, sí. Todavía eso tenemos que ir viendo cómo nos vaya marcando lo que es este estado de alarma, este confinamiento. Y, hombre, nuestra idea, evidentemente, tenemos que mirar por la salud de todos los ciudadanos. Y tenemos que ofrecer un servicio de calidad dentro de las circunstancias, ¿no? Tenemos que evitar aglomeraciones. Ahora mismo, bueno, pues ese es nuestro primer objetivo, ¿no? El mirar por la salud de los ciudadanos. Y, bueno, tenemos que ir adaptándonos. Si a lo mejor te permiten un aforo limitado para hacer unas determinadas escuelas deportivas, y a lo mejor te dicen que manteniendo la distancia de seguridad y teniendo un espacio adecuado, pues eso tenemos que ir viéndolo con el tiempo. Ahora mismo estamos en mayo, mitad de mayo, todavía queda un largo periodo hasta septiembre, que vayamos planificando, o bueno, que tengamos más o menos una referencia de cómo pueden ir las escuelas deportivas y hacer una oferta a partir de octubre, que es cuando empezarían las escuelas, que recordemos que tiene desde octubre hasta mayo, es, de, es el,
digamos, la temporalidad que tienen las escuelas deportivas, pues ahí viendo a ver las circunstancias cómo están. Ahora mismo no me puedo comprometer a decir que, bueno, pues tendremos tantas o tendremos... Nosotros, evidentemente, siempre vamos a intentar ofrecer un servicio máximo, ¿no?, a la ciudadanía. El año pasado, esta temporada, hemos tenido 17 escuelas deportivas y nuestra idea, incluso para la próxima temporada, es intentar ampliarla con alguna que tenemos ahí esperando a ver si puede salir para adelante, ¿no? Bueno, sí, en relación, bueno, has dicho algo que en sí todos pensamos. Lo primero es la salud en sí, y es así. Hasta que se ha abierto el polideportivo, Iván, hemos estado disfrutando de las calles y de alrededor del polideportivo. A ver, no sé si además lo has podido ver, inclusive se ha vuelto el polideportivo esa zona en la que, oye, ese oxígeno de hacer deporte, esas ganas inclusive de disfrutar de nuestro propio pueblo y nos hemos acostumbrado inclusive ya a hacer mucho deporte al aire libre, hasta alrededor del polideportivo. ¿Qué recomendaciones podríamos llevar? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues si tienes algún tipo de recomendación o nos puedes facilitar cómo hacer deporte también al aire libre y en las instalaciones del polideportivo. Eso, como bien dice, estamos viendo casi, vamos, cada día, por la mañana, por la tarde, un montón de gente haciendo deporte, por la parte aquí que comentas del polideportivo, también para la parte de las mesas, está viendo mucha gente en bicicleta. Bueno, el consejo es más o menos lo que te comentaba antes, ¿no? Que mantuviésemos la distancia de seguridad, que sabemos que el deporte se tiene que hacer de manera individual, no podemos salir por grupo. Y tenemos que seguir esas recomendaciones. Y si siguiendo esas recomendaciones hay mucha gente haciendo deporte, bienvenido sea. El deporte te da mucha satisfacción, como bien dices, para oxigenarte ahora mismo en este tiempo tan complicado es primordial, porque necesitamos abrirnos, oxigenarnos, que se nos libere la mente, a nivel emocional también nos viene muy bien. Y esa es una recomendación importante para que lo hagamos el deporte en vía pública, al aire libre, que sigamos esos consejos, que lo que tenemos que hacer es disfrutar del deporte, pero con las recomendaciones que nos dicen, y en nuestras instalaciones, pues hacerlo que venga la gente tranquilamente, que vamos a tener la medida de seguridad aquí en las instalaciones deportivas, la estamos siguiendo a rajatabla, que el que va a venir va a hacer deporte con tranquilidad, con seguridad, con calidad, y animar a que la gente siga haciéndolo, que esos espacios son espacios para nosotros mismos, que son espacios en los que tenemos que disfrutar de ese momento. Y como te comentaba, siguiendo siempre las recomendaciones sanitarias de espacios de seguridad, de protegido, pero que la gente tiene que ir poquito a poco quitándose los miedos, que la gente tiene que ir poquito a poco cogiendo confianza, y la gente de Almonte está siendo muy responsable. Eso tengo que, y me gustaría aprovechar este espacio, porque tanto en Almonte de Rocío Mata Las Cañas está la gente asumiendo mucha responsabilidad en este confinamiento. La gente está teniendo un comportamiento extraordinario, y desde el equipo de gobierno y desde el área de deporte, pues queremos transmitirlo, ¿no? Y quería aprovechar el espacio para comentártelo, porque es importante que sigamos así y que no bajemos la guardia. Ay, bueno, pues interesante también para compartir con la ciudadanía. Iván, ¿qué horario tiene el polideportivo? ¿Mañana y tarde? Los horarios aquí en Almonte, estamos de lunes a domingo, pero de lunes a viernes estamos de 4 a 11, de 4 a 11 de la noche. Y los fines de semana estamos de 10 a 2 a 10 a 2 de la mañana y 4 a 9 de la tarde. Eso es sábados y domingos. En el Rocío estamos de 4 a 10 de lunes a domingo. Ese horario es el que permanece en las instalaciones en el Rocío. Y ahora mismo las instalaciones de Mata Las Cañas están cerradas, no están abiertas. Bueno, pero los horarios, lo recuerdo, de 4 a 11, perdón, de 4 a 11 de lunes a viernes, y de 10 a 2 y de 4 a 9 los sábados y domingos. Perfecto, pues también sabemos, es importante entender los horarios para respetar también, ¿no?, las normas. Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, Iván. A ti. Y bueno, me gustaría, si tengo la posibilidad, de dar el número de teléfono para hacer la cita previa.
Venga, para sí. Para poder reservar la cita previa y las instalaciones deportivas, que sería tanto en Almonte como en el Rocío, que sería el 682. 682. 05. 5818. Ese número tenemos que llamar de 10 a 2 de lunes a viernes. Perfecto. Y hay otro número de teléfono que es el 682-05-5819, el mismo número, pero terminado en 9, que sería para reservar de 5 a 9 de lunes a viernes. Perfecto. Pues vamos también a poder rotularlo para que la gente llame y así estemos dando toda la información. Muchísimas gracias, Iván Hernández, por atendernos. Nos vamos adaptando a estas nuevas circunstancias. Y bueno, y por fases iremos contando todo lo que se va reactivando también en nuestro municipio. Lo importante es la salud, y lo cierto es que el deporte nos da salud, así que súper recomendadísimo. Exacto, ahí tenemos que juntar las dos cosas, deporte y salud, que siempre van de la mano, y decirle y aprovechar este último mensaje para decirle a la gente que sigamos con esta responsabilidad que comentaba antes, que la gente siga practicando deporte, y que bueno, para el que te habla, que siempre te dice lo mismo, ¿no? Que el deporte lo tiene como estilo de vida, pues aconsejárselo a todo el mundo, y que nos viene muy bien para asignarnos y para aprovechar nuestro espacio personal y seguir enriqueciéndonos mentalmente, y es lo mejor para la salud, evidentemente, practicar deporte. Y aquí agradeceros a vosotros este espacio que me habéis dado para poder comentaros estas nuevas novedades y aprovechar para saludar y seguir motivando a toda la ciudadanía. Muchas gracias, Iván. Seguiremos hablando hasta que entendamos volver a la normalidad de antes. Por ahora, gracias también por esta atención y por sacar esos minutillos. ¡Hasta luego! Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.